Mari Carmen, ¿quién fue el padre Cristóbal? El padre Cristóbal es el fundador de nuestra congregación de hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas. Una reseña breve del padre Cristóbal. Pues mira, el padre Cristóbal nació en Mérida en el 1678, en una familia de labradores, pobres. Era un tiempo de guerras y de bastantes penurias, y entonces en realidad tuvo una infancia y una adolescencia bastante difícil, en líneas generales. Desde chiquitillo se destaca un poco porque es un niño muy respetuoso, un niño afable, un niño que le gustan las cosas de Dios desde chiquitillo. Quizá porque la vida de la familia se va construyendo en torno a la parroquia de Santa María. Luego ya más jovencino, por las dificultades que tiene la familia, pues se busca un oficio. Entonces es sacristán en el convento de clausura de las concepcionistas y también está como enfermero en el hospital de San Juan de Dios, que es el hospital que hay en la ciudad de Mérida. Allí lo quieren porque es un enfermero delicado, respetuoso. E incluso dice el biógrafo que aunque es jovencillo, porque es un adolescente, que ya va viendo él cómo al Señor le gusta ser servido en los pobres. Él esto combina sus trabajos con sus estudios. Y como tiene tanta pobreza la familia, pues el muchacho es un muchacho responsable, que utiliza bien el tiempo y que admira a la gente porque le gusta mucho estar en la iglesia y en el sagrario. Y bueno, así transcurre su juventud y hasta que un día algo le di el director de San Juan de Dios que hace así una interrogante un poco así y le dice, bonito, ¿no pensas nunca ser cura? Y el muchacho pues sube de repente, pero sí, se lo piensa y como que cae en la cuenta que sí, que le va, y bueno, pues empieza su preparación y es ordenado sacerdote por el obispo de la diócesis y ya está, pues es ordenado. Lo que pasa es que él sigue compatibilizando su labor de sacerdote con el cuidado de los ancianos del hospital. Hasta que pasados alrededor de 2 años lo envían como ayudante del capellán castrense porque hay un tiempo que está de guerra España contra Portugal y lo ponen de capellán de un tercio. Y bueno, a la guerra le toca. Lo que pasa es que la experiencia que ha tenido antes como enfermero le sirve muy mucho ahora, porque para los enfermos heridos, para los soldados que caen en la guerra y para los que están enfermos y para los sanos, pues es consuelo para todos y en el suelo tirado, pues consuela, acompaña, conforta, anima, bueno, las dificultades de manera. Luego tiene pues unas experiencias pues como muy fuertes, porque un día que está recostado sobre un árbol, una bala de cañón impacta sobre el árbol y tira el árbol, pero a él no le pasa nada, lo cual es algo bastante así, como para dejarle a un impactado. Otra vez va con un pelotón en una emboscada y entonces el pelotón tira por un sitio, su caballo extraviado tira por otro y resulta que el pelotón se lo carga y él queda vivo. Hombre, pues son experiencias en las que se lo piensa y dice, pues es que de verdad que Dios algo tiene. A ver, está mirando por mí muy especialmente. Pero bueno, él se continúa su tarea allí en la guerra hasta que él cae gravemente enfermo. Entonces, un hermano suyo, su hermano Juan, que estaba también como soldado en la guerra, lo trae a la casa de hasta ahí. Entonces, bueno, vuelve a la casa, está convaleciente porque está muy enfermo y empieza como, claro, es un periodo de inactividad y de reflexión, también de ir dando vueltas a las experiencias vividas, está muy cerca del dolor, muy cerca de la muerte, de la injusticia, de los porqués, de qué sé yo. Y se empieza a hacer otro tipo también de preguntas. Y como que parece que él ha oído hablar que en la Sierra de Córdoba hay un grupo de ermitaños haciendo vida de soledad y de penitencia.
como que aquello le empieza a hacer un poco de tilín. Y lo contrasta y lo conversa con otro amigo que tiene, también sacerdote, y piensan que lo van a hacer, que lo van a hacer. Pero que no terminan de hacerlo, de esto que sí, que sí, no, pero... que sí, que no, que hablamos, que decidimos, que proponemos, pero que no quedamos. Y bueno, ahí lo que sea ocurre, que tampoco es una situación muy clara, porque la cuestión es que a su amigo en un momento determinado lo asesinan, que no sabemos tampoco las circunstancias. Y entonces, pues eso es un andamonazo para el padre Cristóbal, porque, bueno, es una situación bastante incómoda. Él está viendo que Dios lo llama, pero que él está retrasando, que está viviendo un poco así, bueno, que es un sacerdote, está combinando la vida con el hospital, pero está viviendo un poco así como muy mediocremente, como muy así. Y la cosa del asesinato de su amigo le hace pensar. Y yo que estoy viviendo en este momento una vida tan sin gracia, si a mí me hubiera pasado que a mi amigo en este momento, ¿qué hubiera ocurrido con mi vida? ¿Qué hubiera pasado? Y entonces, pues casi como que lo determina, ¿no? Y entonces se pone, se va a un descampado y hace 8 días de ayuno riguroso, de penitencia extrema y de darle vuelta a su vida, de preparar una confesión general, de ver cómo ha vivido, cómo está viviendo, cómo Dios actúa en su vida, cómo... Y bueno, pues al final hace una confesión general en un convento de franciscanos que hay en Tramuro de la ciudad, que ya de chiquitito, de 7 años, había ido él a decir que quería ser fraile. A los 7 años, ya el chiquillo tenía lo que sea. Pero bueno, en este momento hace confesión general y se vuelve a casa y ya decide que se va para el desierto. Toma esa determinación. Y se forma un habitucho de mala manera y se va para el desierto, se viene para el desierto de Córdoba, lo que se dice desierto, no porque hay arena, precisamente. Se llama desierto no porque viven allí ermitaños en soledad, en penitencia. Y bueno, parece que eso era conocido en aquel tiempo porque él sabía de eso. Y entonces se viene él solo a hacer una oración al principio, ¿no? Y dice al Señor que su ánimo pues es servirle en la soledad, que le conduzca para que, sin ser visto, pueda llegar al desierto donde Él le llama. Y bueno, pues toma su camino a pie, que son 250 kilómetros más o menos de Mérida a Córdoba, y andando de día camina, de noche se acuesta donde cae en el suelo y ya está, pasa la noche y sigue. Llega al desierto. Bueno, pues allí se dirige al hermano mayor de los ermitaños y le pide. Bueno, el maestro de los ermitaños, bueno, como que se queda así un poco pasmado cuando ve a esa gente tan demacrada y tan así, que le pide. Dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué quieres aquí en esta soledad? Bueno, yo soy un pecador que está buscando encontrar a Dios por el camino de la penitencia. Porque ese es el camino que necesita el que ha pecado. El padre Cristóbal tiene una conciencia muy fuerte de pecado. Yo supongo que eso le pasa, supongo, no, eso está claro en la vida de todos los santos. Entonces, bueno, tiene una conciencia muy fuerte de pecado y entonces, bueno, pues el hermano mayor le indica cuál va a ser su ermita en adelante, le orienta sobre el género de vida que va a empezar, le dice cuál es su celda, le dice el género de vida. Bueno, y el padre Cristóbal pues, se lo toma pues, muy en serio. Bueno, el padre Cristóbal pues, ha sido siempre pues, eso, como muy responsable, muy que lo que ha hecho se lo toma por completo. No hace la cosa, hay gente que sabe lo que se vive y lo que se trae entre manos. Y bueno, pues se lo toma muy en serio. Lo que pasa es que no le manifiesta su condición de sacerdote, claro, no puede celebrar la Eucaristía. Y para él la Eucaristía es un punto central de su vida. Entonces, claro, cuando pasa un tiempo, unos meses sin celebrar la Eucaristía, pues no puede guardar más el secreto, se lo revela al ermitaño,
y el hermano mayor del ermitaño, pues bueno, hace la diligencia oportuna, se traen los documentos y bueno, se hace claro que es sacerdote. Y en adelante, pues empieza él a hacer, pues a celebrar la Eucaristía para el resto de los ermitaños, porque muchos no eran sacerdotes. Se sabe que muchos de ellos eran pues, gente muy, muy sencilla, muy así, tampoco vidas tan así, tan elocuentes como para eso. Pero bueno, el obispo de la diócesis de Córdoba les había dado unas constituciones y unas normas por las que se regían, y bueno, y el padre Cristóbal lo vive sin merma, porque de hecho si lo había ocultado su condición de sacerdote era pues, para que por su condición de sacerdote no le fueran a mermar ni los rigores, ni lo fueran a tener por otra cosa, ni lo fueran a mirar de otro modo. Era su manera de querer vivir en unidad, ¿no? Pero bueno, aunque ya empieza a celebrar, él sigue la vida igual. Él suele pasar la vida en su ermita, procura, como es obligatorio, vivir en silencio, vivir en soledad. A veces ayuda a los campesinos que están por las heredades vecinas, a veces hace picón, hace leña y baja a la ciudad y lo suele bajar y en las puertas de pobres que ya él va conociendo, deja la leña a la puerta, llama, toca la puerta, pero cuando ya entiende que lo van a salir, pues se va, deja la leña, ya está. Y en esas bajadas, y en algunas bajadas que a veces precisan los ermitaños hacer a Córdoba, es cuando va él viendo y dándose cuenta de que las necesidades en la ciudad de Córdoba son mayúsculas. Pero bueno, mientras tanto él sigue de ermitaño. Y mientras está de ermitaño, él profesa como religioso en la Orden Tercera Franciscana en el convento de Madre de Dios que está en Córdoba. Pero sigue viviendo como cualquiera de los ermitaños. Vive una austeridad extrema, una penitencia rigurosa. En los antiguos escritos hablan de pasmo de penitencia de los desiertos. Y bueno, un día lo pasa en oración y la mayor parte de la noche también en oración. En lectura espiritual, en trabajo manual, labra su ermita porque tiene que comer de algo. Que come la mayoría de los días por las hierbas o los frutos que da el campo o así. Alguna vez algún bienhechor le manda algo y él normalmente no lo come, lo reparte entre los hermanos. Bueno, él dice que ha venido a hacer penitencia y oración y está en soledad y lo vive a tope, ¿no? Lo vive a tope. Pero a la vez es una gente. A la vez es una gente afable y los ermitaños pues lo ven coherente con la vida que ha tomado, afable. Si alguien le pide consejo suele lo dar, aunque dice que habla muy poco. Y los demás ermitaños pues lo admiran y entonces le piden que por qué no es su guía y su maestro. Y es algo que no trae en las cuentas, trae en su cuenta vive como ermitaño, pero sin pensarlo, sin esto, se constituye una congregación de franciscanos ermitaños de San Francisco y de San Diego. Porque aunque la zona donde él viene pertenece a la congregación de ermitaños de San Pablo, él no profesa en esa región, luego profesará como franciscano. Entonces aquí se constituye una congregación de ermitaños franciscanos de San Francisco y de San Diego, se llama de Villa Viciosa, que es donde está ahora, enclavado en el desierto del Bañuelo, que está la ermita naturalmente reconstruida y que, claro, se conserva como lugar, pero como lugar de oración. No está hecho para ir de pasar el día a cualquier cosa y de campo. Es un ermitorio para la oración, para el encuentro con el Señor, para la soledad, para eso, y así se conserva. Pasa que en estas bajadas que él tiene que hacer a veces a Córdoba, al ver tanta necesidad, pues él cuando vuelve a la ermita, pues ante el Señor se lo medita, se lo reflexiona, se lo interroga y bueno, entiende que, pues no sé, como que
que el Señor vuelve a hacerle una invitación, pues a través de la llamada de tantas necesidades, de tantos pobres que hay en Córdoba. Y dice, bueno, pues él lo piensa y dice, bueno, pues en adelante voy a vivir para la pública utilidad. Y dice, bueno, aquí estoy sirviendo al Señor, pero pues en adelante voy a servir al Señor sustentando pobres. Y bueno, pues entonces, pues supongo que se lo comunica a los ermitaños y bueno, se baja a la ciudad y su corazón, su persona, su pan y su piel, porque ni su familia tenía nada, ni él tenía nada, ni nada. Y se baja a Córdoba, pues bueno, entonces es cuando ve, de verdad, recorre la ciudad, recorre los rincones, recorre las zonas, recorre, y ve que las necesidades son muchísimo más mayores y muchísimo más urgentes y más perentorias de lo que todavía tenía. Pero bueno, ¿y qué hago? Pero entonces ve que hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que están tiradas por la calle o a lo mejor en casas destruidas y arrumbadas, solas y destruidas y comidas de miseria. Claro, esto ocurre porque en ese momento en Córdoba hay algún hospital que no son los hospitales de ahora, porque claro, nosotros ahora hablamos de hospitales y entendemos los hospitales de la Seguridad Social, hospital de enfermo. No, estamos hablando de hospital y de hospitalidad, que es acogida, un centro de acogida donde el que necesita acude a pedir limosna, acude porque no tiene techo, acude porque no tiene nada, acude porque está necesitado. Y eso es un hospital. Como un asilo, ¿no? Como un asilo de los antiguos que decíamos, siempre que no entendamos por asilo, solo casa de anciano. Es casa de acogida, es puerta abierta, eso es. Entonces, él busca a ver dónde, porque claro, carece de nada, busca, llama a mil puertas. Y al final resulta que la cofradía de Jesús Nazareno, que viene funcionando desde el siglo anterior, tiene un hospitalito, digámosle, que tiene seis camas, pero que la cofradía pues hace algún tiempo que no le está dando ningún uso. En otro tiempo le da uso para atender a algunos pobres, pero en ese momento no lo tienen uso. Y se han propuesto a veces hacer algo, pero bueno, en ese momento no. Entonces el padre Cristóbal, pues ya sabe de quién es, que es de la cofradía de Jesús Nazareno, en la calle Carchemilla, en lo que era entonces la parroquia de San Lorenzo, habla con los cofrades y los cofrades, bueno, querían hacer algo, no lo están haciendo y se lo cede. Bueno, pues ahí empieza su labor. Lo tengo que empezar a recoger a alguien, pequeño, sin nada. Pero bueno, pues empieza a buscar, la gente del barrio supongo que empieza a ver que aquel cura está por allí y ya ve qué pasa. Bueno, pues ven que está trayendo algunas camas, pues ve que está trayendo algunos enseres y la gente que lo ve pues se anima y ya va explicando que su intención es recoger mujeres. Mujeres porque hay muchas impedidas, porque hay muchas mujeres incurables, porque hay mujeres ancianas que están tiradas por la calle, por rincones, por comidas de miseria, y entonces que va a empezar a recogerlo. Y alguna gente pues le trae algunos enseres. Y bueno, así empieza el hospitalillo, eso son todo lo bien que tiene, los pobres que recogen. Lo que pasa aquí es la cofradía de Jesús Nazareno, se llama en aquel momento de San Bartolomé y de Jesús Nazareno. Y tiene una imagen de Jesús Nazareno que muy venerada en la ciudad de Córdoba, por toda la ciudad. Es una cofradía de nobles en aquel entonces, de caballeros, de gente pudiente, pero es una imagen muy venerada en la ciudad. Entonces allí quien está en el principio es Jesús Nazareno y el Padre Cristo. Y ahí empieza la cuestión, porque claro, Jesús Nazareno es el apoyo, es el motor, es el origen, es la fuerza, es el consuelo, es todo para el Padre Cristóbal. Y bueno, y a ver de dónde sacamos medios y a ver. Y bueno, pues él ora y trabaja y pone los medios y busca amigos y llama puertas. Y bueno,
bueno, cuando ya le parece que puede acoger a alguna persona, pues estamos en el 11 de febrero de 1673 y acoge a las primeras mujeres que encuentra. Y este es el origen del hospital de Jesús Nazareno. Un hermano del Bañuelo que estaba con él de ermitaño ha bajado con él, le ha gustado la idea, se ha bajado con él, y luego pues algunas mujeres, algunas personas empiezan a ayudarle, y una madre y una hija son las primeras mujeres que empiezan a acompañarle y ayudarle, y este hermano y estas mujeres son el germen de la hospitalidad de Jesús Nazareno, que en sus orígenes son hombres y mujeres, y empiezan ya a vivir según una norma de vida. En un principio sencillamente son hospitaleros en aquel tiempo es que cuidan a la gente que está ahí. Entonces, y los varones se dedican a pedir limosna porque ninguno viene, es los pobres, vienen los pobres. Y entonces ellos piden la limosna y las hermanas se quedan dentro del hospital, pero porque el Concilio de Trento había prohibido que las religiosas salieran de clausura. Entonces el padre Cristóbal tiene que tomar una cierta determinación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, por una que tenemos una hermana que viene en clausura, las ancianas, es como que las ancianas son las que se entran en la clausura. Entonces las hermanas las atienden y pues, todo. Se hacen cargo de la vida de dentro y los hermanos recogen ánimos. Es el inicio de la hospitalidad. Luego se van uniendo más hermanos, más hermanas, y en vida del padre Cristóbal se va haciendo mucho más grande el hospital, porque de hecho llega a ver hasta medicina anciana. Luego también no es la única necesidad de Córdoba, porque hay muchísimas viudas que están vergonzantes, muertas de hambre en su casa y que no se atreven a pedir, y allí llega la calera del padre Cristóbal. Hay muchísimos clérigos pobres que llegan también pidiendo limosna. Y hay una necesidad muy fundamental que es de los niños también, que está en la necesidad que incluso se dice muy, bueno, muy duramente, pero muy realmente, que incluso algunos pequeñinos son arrojados al río pues porque no se pueden alimentar. Y muchos chiquillos andan por la calle sueltos porque los padres han salido a trabajar y a ver cuando vuelven, dónde están y cómo vuelven. Entonces, bueno, pues empiezan también a atenderse niños y niñas en el colegio, y lo que se hace no es un colegio de la usanza de ahora, es un colegio donde se les da de comer, se les enseña la doctrina, se les enseña las primeras letras y se les da fundamentalmente pues acogida, cariño y tal. El padre Cristóbal pues acoge, lo van. También incluso de noche cuando van al rezo del rosario de la iglesia, algún chiquillo se lo dejan atado al banco o que saben que lo van a recoger. La cuerda de la noche, chiquillo, chiquinino atado a los bancos, porque saben que lo van a la cola. Las necesidades son grandes. Entonces, pues, hay que tener el corazón muy así como para no. El corazón del padre Cristóbal es el que es. Entonces, ahí empieza ya, se empieza a pedir al obispado también, pues bueno, la constitución de una nueva fundación religiosa, y es la hospitalidad de Jesús Nazareno. Que luego, más adelante, pues, será otra cosa, y bueno, pues luego en su debido tiempo, mucho más adelante, los hermanos desaparecerán y serán las hermanas las que tengan que asumir por la petición de la limosna y el cuidado de todo, ¿no? Pero bueno, en ese momento es así. Ahora, la forma de vida que se constituye en el hospital gira en torno a dos ejes fundamentales, que según el espíritu de la regla franciscana, el padre Cristóbal constituye una comunidad que es una síntesis de contemplación y servicio a los pobres. Es decir, son las dos columnas donde se apoya todo el fundamento hospitalario. El padre Cristóbal atiende a los pobres porque están necesitados, pero porque son imágenes de Dios. Sí. Incluso tiene el detalle de que en las camas de las ancianas las adorna con jazmines, porque dice que no solo el sagrario de la iglesia, no solo la imagen de Jesús Nazareno hay que adornarla y hay que cuidarla, no, no.
la imagen del Señor son los pobres y por lo tanto merece ser tratado con respeto, con cariño. Lo mismo que el sagrario, ¿no? Igualito. Entonces, bueno, y él escucha a las ancianas, las consuela, las confiesa, las anima, las ayuda a que sus dolores vivan con, hombre, y que puedan ofrecer sus dolores y así, ¿no? Y a los niños igualmente, les enseña, les educa, juega con ellos. Y tiene amigos, en todas las clases sociales tiene amigos. Claro, lo tiene, necesita amigos también. Tiene amigos también poderosos, pero es padrino de muchos niños pobres y ricos, hace mucha labor de cercanía con las familias, visita a los enfermos en sus casas que les pide, visita enfermos de otros hospitales. El corazón y la talera del padre Bertolo son para los pobres. Siempre sabiendo que el padre Bertolo es un hombre que sale en Dios, camina en Dios y vuelve con Dios. Claro, que es la razón. Que es la razón. O sea, esto no es una ONG. Y de hecho hay en la vida de Pedro Cristóbal pues muchos datos que a nosotros nos chocan, pero nos chocan porque vivimos a veces pues desde la mediocridad y así. Porque por ejemplo viene un hermano un día con la limosna, había recogido el hombre bastante y venía tan contentísimo, porque lógicamente pues es que nos hace mucha falta. Pero venía el hombre también con su orgullillo porque, ¿vale? Yo pensé, soy un buen hombre, cuido yo mi charimón. Más que nadie. Yo necesito, y hombre, el hospital tiene mucha necesidad. Y el padre Cristóbal, que no habla mucho, pero vive mucho, pues le dice, hermano, pues ¿sabe qué? Que se van al pozo y le tiran las monedas al pozo. Todas las manos manteritas. El hermano. Claro. Vamos, vamos. Y entonces le dije, hermano, no los quiero cargados de dineros, los quiero cargados de virtudes. Porque los dineros nos los da Dios. Las virtudes las podemos nosotros poner por suyo. Y él es un hombre. Enseñaba con el ejemplo, ¿no? Sí, habla poco, pero enseña mucho. Y en el umbral de la puerta de la enfermería ha puesto un letrero. Que es que el Señor le ha dicho en la oración, Cristóbal, mi providencia y tu fe tendrán esta casa en pie. Claro, él no permite, le duele en el alma que la gente desconfíe de la providencia, que los hermanos y hermanas desconfíen de la providencia. Él sabe que el Señor no deja a sus pobres, que hay que andar un paso, que hay que remangarse, pero que el Señor no deja a los pobres, que la providencia es segura. Entonces, no, le duele que los hermanos y las hermanas. Con muchos ejemplos, ¿no? Muchos testimonios de esa generosidad y de esa. Y de eso mucho, de esa, de eso mucho. Confianza en la providencia. Sí, y alguna feliz de la hermana que le hace de administradora alguna vez. Padre, que no tenemos dinero, que no tenemos dinero, que no tenemos padre. Hermana, confía en la providencia. Pero padre, que no tenemos. Que no se guste llevar esto, que se vaya usted al desierto, que esto no nos guste gobernar, que tenemos muchos pobres y esto que se dan. Hermana, confíe. Bueno, pues al rato viene un derecho que les trae la comida para todos los pobres, para todos los días. Hermana, la providencia no falla. O que le dice un hermano que le lleve las cuentas, padre, que tenemos que pagar a los jornaleros que están haciendo una obra, que no tenemos dinero, que no tenemos dinero. Y el otro, confíe, que va a llegar, que llegará, que padre, que sí, que mire, que va a tener 5 reales y cuesta 60, que no se preocupe su caridad, que vamos, bueno, pues vamos a mirar aquí donde está la portilla de la limona y echan su dinero ahí y se ponen a pagar a todos los jornaleros, coste tanto, le pagan a todos los jornaleros y quedan los reales que tenían. ¿De qué es que no se puede usted meter en cuenta con Jesús Nazareno? Con Jesús Nazareno no se hacen cuentas. De esas hay muchas. Porque Dios cuida de los pobres, porque el Padre Cristóbal se fía de Dios y porque quiere que los hermanos no la vivan confiando en Dios. Entonces, para los hermanos y las hermanas, él establece
Es una vida de oración, como dice, de penitencia. Y por la mañana una hora de oración y por la noche una hora de oración. Y durante el día se vive como una vida de penitencia, de ascesis, de pobreza extrema, pero de alegría, de unión fraterna. Porque como el padre Cristóbal no habla, pero tiene el corazón para todos, pues a todos escucha, a todos ama, pues todos viven en la casa con el corazón del padre. Y por eso la casa, pues se ve como... Hay quien escribía en aquel tiempo, la casa del hospital de Jesús Nazareno es como un cielo por la caridad, por la pobreza, por el amor a los pobres, por no sé qué. Y a partir de ahí es que se fundan, incluso en vida del padre Cristóbal, algunos hermanos se dirigen a otras ciudades y se van implantando hospitales a imagen de Jesús Nazareno por otro sitio, en el inicio de la hospitalidad fuera de Córdoba. ¿Los primeros hospitales en Córdoba, cuáles fueron? Ya enseguida, el hermano Diego va para Pozo Blanco, luego se funda en Josa, también el tiempo del padre de Cristóbal se van para Écija. Pronto se va a Baena, pronto se va a Luque, pronto se va a Montoro. En la ciudad de Córdoba se implantan enseguida en la diócesis. Se implantan muchos de estos. Porque los hermanos, además, claro, hay que pedir limosna. Y no solo piden en la ciudad, piden también en la diócesis. Pero son muchas las necesidades. Y tienen que salir a otras diócesis a pedir. El padre Cristóbal, un hermano suyo, un hermano de su padre y de su madre, al final se mete hermano de Jesús Nazareno. Y cuando está pidiendo en Mérida, pidiendo, se pone allí, en Mérida. Y de hecho está enterrado allí, en Santa María, en Mérida. Y tiene que salir fuera. Y el padre Cristóbal tiene que salir a pedir a otras diócesis, a Sevilla, a Cádiz. Y las dos únicas cartas que conservamos del padre Cristóbal están en Cádiz y en la isla de León, escritas desde allí, que está haciendo la apóstola allí. O sea, tienen que pedir si quieren comer los pobres y todo el mundo. No es una vida fácil, no es vida extrema, no tiene... Y claro, eso también provoca que haya algunos hermanos que esa vida tan... y hermana, tan dura, no, pues no, ¿no? Pero el padre siempre, cuando ve que tiene los espíritus turbados por eso o por cualquier cosa, los manda a los pies de Jesús Nazareno. Y le dice, su caridad véngase con Jesús Nazareno. Y hable con Jesús Nazareno. Luego ya nosotros hablamos. Claro. Y hablaré con el padre. Primero el otro. Primero el que sabe y el que puede. El que sabe y el que puede que Jesús Nazareno. Porque si estamos aquí es porque Él nos amó. Y porque Él nos da la fuerza. Y porque Él pone el corazón y lo demás. Eso son los consejos de los santos. Claro. Luego nosotros ya ponemos las manos, los pies y lo que haga falta. Bueno, pues esa es la vida que más o menos implanta Jesús Nazareno. Y le dice al hermano, bueno, pues si sus caridades se van, Dios no me va a faltar. No me va a faltar. Y no, no le falta, ¿no? Tiene amigos, tiene... incluso los 24 del ayuntamiento, pues también nos tienen amigos. Porque cuando él luego fallece, fallece él luego porque hay una epidemia de cólera en Córdoba, y como él no solo atiende a los del hospital, que atiende también a los enfermos de la calle y a todo el mundo, aunque los hermanos y la hermana le dicen que se cuiden a mi hija, porque su salud no la tiene para nada, no la tiene entre otras cosas porque ni ha comido como es debido, nunca, porque ha hecho el extremo ayuno, porque ha hecho penitencia extrema, porque no se ha mirado él en la vida, porque ha estado entregado a todo y olvidado de sí. Pues en realidad tampoco que tiene la fuerza para nada. Cuídese, cuídese, pero no. Entonces se contagia de cólera y él muere. Contagiada de cólera. Pues a su entierro, aunque es la una de la madrugada, acude todo Córdoba. Pobre, rico, del ayuntamiento y todo el mundo. La honra fúnebre después corren por cuenta del ayuntamiento y el padre está en medio. Y... es un hombre conocido en Córdoba, claro, se está todo el día pidiendo limosna por Córdoba. Y no lo conocen por lo que habla, porque había quien decía, más predica y más aprendo yo del padre Cristóbal cuando lo veo pidiendo limosna por la calle, que de tantos sermones. De eso tenía yo que aprender. Todo. Que más vale que hablar, callar y ser coherente y saber dónde estamos plantados.
Y pensaba, pues, él tenía muy claro que era de Dios y de los pobres. Y que su banca era la providencia. Y que su vida era la de Dios en él. Y que él estaba empapado de Dios y eso es lo que daba. Hasta amigos bandoleros tenía. Se había echado amigos bandoleros con su bondad y con su ternura y con su afabilidad. Había conseguido tener algunos amigos. Pero si lo eran por necesidad. Pues ya está. Si se trata, se trata de que la gente necesita. Necesita no solo comida. No, y sobre todo tú dices, ¿no?, que la gente también veía en él el reflejo del misterio, ¿no? Claro, claro, porque eso decía, a mí me predica él. Incluso los niños, cuando lo veían, decían, quitado, quitado, que vive el Santo Cristóbal. Sí, la gente sabía quién era. Y él iba y hablaba a la gente y a quien. Y hubo una señora así que quería que él lo, que la dirigiera espiritualmente. Y él no quería mucho, y no estaba mucho por la labor, porque él decía que, dice, que el padre Posadas era un dominico que es beato, y que de verdad que el padre Posadas para nosotros es fundamental, porque era su director espiritual, y porque se le escribe su biografía. Es decir, no sabemos datos externos, sabemos el interior, sabemos por el padre Posadas qué es la cosa que se refiere. Y entonces dice que él no era muy dado a esto. Entonces le dice una mujer, bueno, pues yo quiero que me anime espiritualmente, que sé qué. Dice, bueno, yo, usted que va, yo, si usted quisiera ir por el camino de Dios, pues yo lo acompañaba, pero usted va por el camino de las señoras. Bueno, la mujer se quedó, ajá. Y bueno, ¿y usted cómo sabe por qué camino voy yo? Dice, por el camino de las señoras. Dice, usted, si usted quisiera ir por el camino de Jesús Nazareno, de llevar la cruz y de negarse a sí misma, por ahí yo tendría algo que decirle, pero por otro camino yo no tengo nada que explicarle. A lo mejor después de esta rápida. Pero bueno, él sabía dónde estaba. Y él sabía cuál era la evangelización que tenía que hacer. Él tenía que hablar de Dios con su palabra y con su vida y con su ejemplo. Y es lo que hacía. Y las obras, pues son expresiones concretas del amor de Dios que hace. Claro. Una vida apasionante, ¿no? Sí. Y dentro de poco te va a ser beatificada. ¿Qué supone para...? No sé, eso ya no sé yo. Eso ya no sé yo si será... Eso está ahí en camino. Eso está ahí en camino. Hombre, si eso fuera, que hombre, creemos y esperamos y deseamos y estamos en eso. Si eso fuera, sería fenomenal, ¿no? Sería fenomenal, no para la congregación solo, pero por supuesto. Sería fenomenal para Córdoba, para la iglesia, para cualquier hombre de buena voluntad. Eso sería fenomenal. Porque el mundo necesita testigos, ¿no? Modelos que han sido capaces de vivir su confianza en el Señor en cualquier momento, ¿no? Y este hombre, pues... Además, supone dificultades, ¿no? Pues, tuvo dificultades porque... Pero, sin embargo... Eso, la providencia, la confianza en el Señor, la donación de sí mismo, ¿no? Creo que eran elementos que necesitamos. Porque eso quiero preguntarte, en este año de la fe, que es un año tan vital para nosotros, ¿qué resaltaría este Padre Cristóbal para nosotros solo? ¿Qué elemento de todo te parece a ti como lo más importante para los cristianos de hoy? Pues mira, voy a empezar por lo que me gustaría decirte, que me gustaría para las hermanas. Por año de la fe, y si, por si llega la causa, por si llega la beatificación, pues cuando el padre Cristóbal murió, el padre de Posadas le hizo una exhortación a los hermanos y a las hermanas. Y les decía que, hombre, que ya que Córdoba había perdido al padre Cristóbal porque se había muerto, que qué bien... si en cada uno de los hermanos y de las hermanas lo pudieran ver vivo. Hombre, pues eso es lo mejor que yo deseo para nosotras ahora, para nuestra congregación, que ojalá que esto, este evento, si Dios quiere, si llegara a ser, pues que fuera eso, para que nosotras pudiéramos vivir nuestro carisma con toda radicalidad, que en medio de nuestro mundo, que
que es verdad que está como olvidado de Dios y como vacío de sentido, como que a veces no sabe por dónde va, que tuvieran en cada una de nosotras un ejemplo vivo de lo que era el Padre Cristóbal, de una vida que pudiera decir, sin mucho púlpito, pero que pudiera decir, ¿sabes qué? Que mi vida con Dios, mi vida que está enraizada en Él, es lo mejor que tengo. Es el sentido de mi vida, el que la llena, la que lo da sentido, le amplía los horizontes, la hace humana, la llena de plenitud. Es decir, decirle al mundo que Dios y el hombre no están reñidos, como muchas veces parece. Parece que hoy se lleva eso de no creer en Dios, porque es que el hombre y no sé, quizá pues que la vida, ¿no? La vida de cada una y de cada día te enseña que eso es mentira. Te enseña que es mentira. Te enseña que la vida, que Dios no solo no está reñido, sino que ya desde el Antiguo Testamento está dicho que la gloria de Dios es que el hombre viva y no lo contrario. Entonces, vivir en Dios no significa olvidar al hombre, ¿no? Que el hombre viva. Te da la razón. Exactamente. Y de hecho la vida de los santos es lo que te dice. Eso es lo que te dice la vida de cualquier santo, el que fuere. Te dice, es que la vida de Dios no me hace menos humano, sino plenamente humano. Y me da un corazón mucho más grande y me hace mucho más feliz. Y que pensar en mí, y luego en mí, y luego en mí, eso es lo que le hace secarme el corazón, dejarme solo, sin sentido y mal. O sea, yo pienso que en un mundo secularizado como este, lo primero, la frase fundamental del Padre Cristóbal, mi providencia y tu fe tendrán esta casa en pie, es vital. Luego el Padre Cristóbal, para nosotros, entre otros símbolos, ¿no? Tenemos el símbolo del girasol. ¿Por qué? Porque el girasol está siempre orientado, ¿no? Girando, mirando a Dios, ¿no? El Padre Cristóbal mira a Dios. Si nuestro mundo mirara más a Dios, sería mucho más feliz, mucho más humano, mucho más bello, mucho más fraterno. Bueno, yo creo que el Padre Cristóbal tiene mucho, mucho que decir a Córdoba y al mundo y a la Iglesia y a nosotras y a los sacerdotes y a todo el mundo. Para una vida plenamente humana y plenamente llena de Dios. Muy bien, pues muchas gracias por estas palabras que nos abren el apetito para conocer a este gran hombre que vivió en una época complicada, difícil, de la Iglesia en España y de la historia de España, pero fue una luz que siempre estuvo mirando a Jesús y que podemos terminar pues contemplando el cuadro, ¿no? Como vemos el Padre Cristóbal con la fe, la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes teologales que necesitamos, sobre todo el estrellón de la fe, para robustecer, es como el sentido del bautismo, ¿no? La fe, que es esa, sobre todo la confianza en el Señor, la caridad para ver en el rostro del pobre, como Él lo hizo, y la esperanza, sabiendo que al final de nuestra historia es el encuentro y el triunfo de Dios para todas las cosas, todas las causas. Muchas gracias. Y hasta otro día. Yo te doy las gracias a ti porque nos has dado la oportunidad de hablar de nuestro fundador. Hombre, eso es una alegría. Eso no es para dar la gracia. Eso para agradecerlo. Y para decirle a la gente que lo conozca, que lo merece. Eso. Muy bien. Muchas gracias.